Sí, la verdad que sí, emocionadísimos. Este año llevé 6 grupos, cada vez llevamos más. Es una competencia gastronómica que se está volviendo muy interesante. Se le llama Olimpiadas Gastronómicas, se está dando en Colonia. Pero están empezando a participar, por suerte, había gente de Rocha, de Maldonado, de Montevideo, aparte de Colonia. Y eso también le dio un toque diferente a la competencia. Cada vez están como agrandándose, ellos están felices de que sigamos yendo. Y nosotros felices de que los chiquilines realmente crecen con ese tipo de competencia, crecen con diferentes desafíos, como pueden pasar en este caso de la cena o la paella. Esas cosas hacen engrandecer y crecer más al alumno. Realmente felices. Y no nos imaginábamos el tema del primer premio, realmente no nos imaginamos. Lo que también nos llamó mucho la atención, que los chicos que ganan son los chicos de primero. Se tomaron muy en serio todo esto y entraron a probar y ver y capaz que las experiencias de las anteriores, que fue lo que yo les plasmé a ellos, la idea de qué carnes estaban trabajando y habían cosas que los de primero no conocían, eso fue como un plus que creo que les hizo a ellos atender mucho más y lograr de repente un plato que al jurado realmente lo deslumbró. Nosotros felices, vuelvo a decir. El otro día estuvimos charlando, están más que agradecidos con el grupo porque los 3 que fueron a representar al grupo fueron elegidos y votados por el grupo. O sea, eso me parece re serio porque no fue que yo dije que vaya uno o el otro. Eso me parece re serio, entonces todo el grupo, todo primer año se vio representado en ellos y yo les decía, los ganadores son todos, de hecho. La verdad que sí, muy contentos. Ahora sé que ellos tienen una propuesta, los 3 chicos que ganaron, para hacer algo en... algo que va a haber en Juventud, creo que es el 4 de noviembre. Sé que tiene una propuesta para que cocinen allí. El 4 de noviembre los profes no los podemos apoyar porque estamos con el evento del bachillerato, ellos ya saben apoyar, digo, de estar allí. Pero bueno, decidieron como tomar un poquito y hacer algo ellos solos y no involucrar tanto al resto del grupo. Pero sí es interesante que cada vez que uno va como ganando, o saltando escaloncitos, se le abren algunas puertas como para empezar a seguir creciendo, ¿no? Que esa es la idea. La dinámica de la competencia, bueno, tú decías que le sirve mucho, ¿no? Porque también acostumbrarse a tener cierta presión, ¿no? Que en la cocina siempre pasa, ¿no? Hay veces que, bueno, que los tiempos cambian y demás. Sin duda, sin duda. Lo que fue la dinámica de la competencia fue una caja sorpresa, donde, por supuesto, cada cual quería una carne X, y ahí ellos tuvieron suerte, mucha fortuna. Ellos mismos decían, ellos querían cordero y les tocó cordero. Jugaron con mucha suerte. Pero no significaba con esto que tampoco fueran a lograr un buen plato. De hecho, sí. Pero si la dinámica fue esa caja sorpresa y esa presión de que hay otro chef que están evaluando, hay otras personas que vienen y te preguntan, les valoraron muchísimo la parte de higiene, la parte de a todos los grupos, la parte de trabajo y de manejo de técnicas, eso para nosotros fue más que agrandado, ya ganábamos con eso, porque la idea justamente es ver otras propuestas, otros alumnos, cómo trabajan, qué es lo que les vemos, inclusive yo siempre les digo que cuando uno ve trabajar a otro, uno siempre tiene la otra postura que puedo criticar sanamente, pero para aprender. Entonces yo digo, fulanito, no sé, se chupó un dedo por decirles algo cuando están cocinando, eso no se hace. Entonces esas cosas pasan y pasan, las vemos en la tele actualmente, y decís, no, eso no lo pueden hacer porque falta de higiene. Entonces todo lo que se va aprendiendo también se va plasmando y cuando vemos el error en el otro, no es para criticarlo, sino para aprender. Yo siempre digo, del error se aprende, nos tenemos que equivocar para aprender, y va de la mano de eso. La verdad que sí, orgullosos, bueno, la UTU Libertad representando el departamento en realidad, fue también un grupo de San José que fuimos con Hugo, que planteamos otro grupo más, que estuvo muy interesante, o sea que llevamos 7 grupos del departamento, y Colonia estaba muy agradecido o sea que estuviéramos presentes. Eso me llamó mucho la atención porque me decía Sirla y seguime trayendo gente, porque... digo, sumamos a Hugo, y en realidad fue accidental el hecho de que empezáramos a ir, ya llevamos 4 competencias y bueno, y en esta se nos dio.